digamos. ¿Están de acuerdo para que sea grabada? Sí, bueno, ahí está. Yo soy como malísimo hablando francés. No sé, Fernando, si pudieras un poco traducir, porfa, lo que acabo de comentar, porque creo que algunas compañeras quizás no Et entendieron. en fait, je vais essayer de traduire un peu ce qu'il a, allez, Fabien a dit. Il est d'accord, on peut travailler cette idée sur le concept d'adolescence, sur Foucault, pour essayer justement de penser aussi cette possibilité de penser l'adolescence et aussi l'agence, c'est-à-dire la possibilité de résistance, de possibilité de réagir à ce genre de nomadisation. Donc, c'est aussi la possibilité de partir un point de départ pour essayer de collaborer et de faire des contributions. C'est un peu toujours comme ça. Peut-être qu'il veut peut-être développer plus ou éclairer un morceau de présentation, toute cette question-là à partir de son propre objet. Bueno, por ahí yo que voy a comentar un poco, yo vi las ponencias de Fabián y Alejandra, no sé si Alejandra puede ser, y me interesaba, bueno, cuando vi la de Alejandra, la cuestión de la corporalidad y la obscenidad, yo me preguntaba si la conecta en algún punto con lo que son los Fatness Studies, ¿no? Que también es como una línea particular de desarrollos muy interesante, ¿no? Cómo se va dando esto de la estética. Creo que, bueno, también Paula Sibilia lo trabaja bastante los últimos estudios que hizo también sobre la estética, la piel lisa y demás. Pero me interesa eso de de los fatness, ¿no? Porque estaba como muy, muy orientado hacia ese lado. Entonces, por ahí, si vos estás como dentro de esas líneas o pensás un poco también la corporalidad y la obscenidad desde ahí. Sí, gracias Lucía. Sí, definitivamente los estudios de la gordura sí es como una línea que enmarca también mis reflexiones, también muy de la mano de los estudios visuales y los estudios de género. Y en particular en este momento me interesa mucho estos fenómenos, como estas prácticas. Que sobre todo tienen que ver con las redes sociales, la tecnología, cómo se van construyendo también como estas nuevas formas de ver o de medir los cuerpos, ya no solo así como a través de la báscula, como normalmente se haría, sino una suerte así como de cambio de pesaje que es mucho más visual y que tiene mucho que ver con con estas prácticas vinculadas a las redes sociales, ¿no? De las selfies y estas que yo recupero mucho, lo de Joan Fontcuberta, de los reflectogramas, que yo en algún momento juego con esta idea de los reflectogramas y hablo de los reflectogramos, que tienen que ver justo con cómo vamos midiendo también como el peso. Y sí, definitivamente los estudios de la gordura tienen mucho que ver ahorita con mis intereses, pero sí muy de la mano de los estudios visuales. Gracias por verme. Elle, je ne sais pas si vous avez compris, elle parle aussi, en fait, je ne sais pas comment traduire fatness en français, hein, peut-être qui peut-être peut m'aider. C'est les études sur la corpulence, peut-être, sur.
pense, on sait comment Gordure, on dit ça en français. Non, le gras, non. En fait, c'est aussi un point de départ aussi depuis les études de Lady Fabian, qui essaie de parler du corps du point de vue du poids, tout ce qui est de représentation, tout ce qui est du point de vue de normatisation, et qui circule sur Internet aussi, sur les images, enfin. Du point de vue du fat, du gros, quoi, du gras, enfin, de la corpulence, je crois. Como que no me gustaría como monopolizar la palabra, solo estoy así como comentando cosas en función de las intervenciones de Lucía y de Fernando. Yo creo que sí, como que un tema interesante que creo que valdría la pena seguir trabajando juntos es cómo oponer también desde el espacio de ciertas producciones visuales, de ciertas acciones, cómo poner ciertas resistencias ante estos procesos de normalización de los cuerpos, que sí obviamente tienen que ver con prácticas concretas, con prácticas corporales que se inscriben y que materializan los cuerpos a partir de una serie de técnicas del cuerpo o de estos conceptos de performatividad, pero paralelamente creo que también es, para mí ha sido como un gusto ver que también desde los estudios del cuerpo, desde esta reflexión en torno a los cuerpos, también aspectos vinculados a las representaciones corporales y a formas críticas de representación corporal o más o menos disidentes o subversivas o transgresoras, también se empiezan a discutir en otros términos, porque creo que originalmente solo se pensaba en términos de abyección y de rechazo. Entonces, era como el cuerpo siempre visto como lo rechazado, o el cuerpo enfermo, o el cuerpo viejo, o el cuerpo gordo, o el cuerpo queer, como un cuerpo así que encarnaba la abyección, esta definición canónica de Kristeva de la abyección, del rechazo. Y creo que hay todo un trabajo desde el arte, desde los activismos y también desde la teoría por repensar estos cuerpos, ya no únicamente bajo la lógica esta de la abyección, sino desde lógicas, si se quiere, mucho más afirmativas, que tienen que ver como, no sé, con cierto materialismo de Lausiano o con cierta cuestión más como poshumanista en el registro, no sé, de Raidotti. Y en ese sentido me parece que es súper interesante dar como ese giro, porque siento que si no también desde la reflexión y desde la teoría estamos siendo como cómplices de esos procesos también de estigmatización y de rechazo. Si nosotros estamos como metidos y comprometidos con estos temas, seguimos leyendo estos cuerpos desde la normalidad o desde el estigma o desde el rechazo y la repugnancia, siento que de alguna manera no estamos proponiendo alternativas para producir otras significaciones en el despliegue de otras corporalidades en su diversidad. Entonces creo que buscar también como otros modelos o otras líneas de visibilidad es bien importante, y creo que eso también es algo que de alguna manera genera como ciertas complicidades entre nosotros, si bien la mayoría de nosotros no nos conocemos. Creo que hubieron, en lo poco que pude ver de las ponencias presentadas en este formato, creo que hay como muchas resonancias. Muchas gracias, Fabián. Elle propose aussi de penser cette idée de sortir un peu de cette position, entre stigmatisation, il refuse,
pour essayer de penser des autres alternatives et modèles pour penser le corps dans ces conditions-là, par exemple, donc de réponses critiques, de formes de représentation critique dans l'art, dans les activismes et dans la théorie. Et là, justement, je rappelle qu'il y a quelqu'un qui a présenté un travail sur une artiste colombienne qui s'appelle Mendieta. Et donc, peut-être, je ne sais plus qui c'est, mais peut-être que la personne, l'auteur peut parler aussi, parce que je crois que là, par exemple, c'est un bon exemple de penser aussi des possibilités de résistance, d'affirmation, dont parlait Fabien, une possibilité d'affirmation d'un corps qui ne soit juste pas simplement stigmatisé ou refusé. Donc, c'est l'affirmation d'une autre possibilité d'être de ce corps-là, à partir de nouveaux modèles et possibilités de représentation, qu'il soit critique aussi, qu'il soit affirmative plutôt. Donc, je ne sais pas si la personne est là qui a présenté. C'est Amanda. OK. Vous pouvez parler? It's me. Okay. I'm not good at French, but no, I understand no problem. A little bit. I'm going to talk in English because it's better for me. But while I was talking about this, the body that we need to understand what is happening and accept or deny the body, I was thinking about Ana Mendieta. And it's funny because she arrived in United States as a refugee because Cuba was a chaos. So what makes me like about the her artistic work is this thing that she look at herself and she doesn't understand what she is. So it's nice to see what she's doing to put her in a place, to be part to a place she never knew before. So her body is it's like a machine. It's like, I don't know the word, but it's like, like a tool that she's like molding and makes things, and she makes interventions, and she put the body in a place that is resistance, that she called like, I'm here, I'm a person, I exist. So it's so beautiful to see how Mendieta use her body to make a new identity, to look to herself in order to look to the others. So her new corporality is a thing that she's changing, she's transforming, she's like resisting what Butler said about vulnerability. I think Mendieta used this a lot, because vulnerability is not the thing that, oh, I can do nothing, I'm a trash. It's not like this, like, oh, I'm in a vulnerability state and I'm going to use this as a force. And this is what Mendieta does. She uses her body as a force, as a thing to change this binary aspect. She changes this normativity, this normality. She's changing our bodies. So what Ali said about Foucault is so present in my research too. And I think what Mendieta thought is about this identity that is lost with the time. And when she make a new encounter, like in United States, she make this identity to a new one, and she changed this docile, this thing that is emerged in a politic that wants her to be docile, but she's not. So I don't want to monopolize the whole thing, but I think
she's a good example to us to understand what is this resistance, what is this vulnerability that is like a power to emerge. I think that's it. Thank you, Amanda. It's clear. Would you say that exactly she invents herself a body from this vulnerability? It's a hard word, right? I think what Mendieta did is like she was always in a ritual place. She was putting her body in a force that she never been in contact. When she went to United States, I think that was the point to her to understand what would be the next step. So when she got there and she said, oh my God, this is a new me, this is a new Anna, and I'm going to change this whole identity, she make a ritual to understand how she can be attached to the nature, to the world. So I think this is the point when she tried to resist a politic that want her death. So she resists because the her country wants her dead. Mm-hmm. And everything is it's based on this point. And I think lots of artists today make this, like art to resist, to survive, intend to change this binary world that we are immersed to. So I think Anna make this using her body to make contact with this new world, to this new identity, and making this point of vulnerability because she was a refugee, to change her own perception of the world. Mm-hmm. It's clear? Yeah, thank you. You're welcome. I would like to also to make a connection between what you're saying with what the work of Nina Bigot. Parce que je vous parle en français. Parce que oui. Peut-être que tout le monde comprend. Parce que justement, quand elle parle de l'immonde, chez justement sur Antoine d'Agata, par exemple, je crois qu'il y a aussi une sorte de tentative de placement, aussi de créer une nouvelle situation, une nouvelle possibilité. Et peut-être que vous pouvez en parler un petit peu plus pour moi. Oui, je peux en parler en français, c'est possible. Oui. Ce qui est intéressant avec son travail, c'est qu'il il fait écho à quelqu'un, un chercheur français qui s'appelle Jacques Rancière, qui se demande à un moment dans quelle mesure l'art peut vraiment être politique. Est-ce que l'art peut vraiment changer finalement la société, ou est-ce qu'on est à une époque où c'est seulement accessible à une certaine classe ou de l'ordre du divertissement? Et il parle, Jacques Rancière parle du partage du sensible en disant qu'il y a des gens qui sont invisibilisés et des gens qui sont montrés. Ce qui fait écho aussi à, vous avez beaucoup parlé de Foucault. Foucault va parler de ça en disant que dans une ville, il y a des gens qu'on met à la marge, qui ne doivent pas être montrés, et au contraire, des gens qui sont montrés. Et donc, Agatha rejette tout ce qui est de l'ordre de la beauté, d'un corps qui serait capable d'être en bonne santé, qui fait du sport, qui est rentable en quelque sorte pour s'intéresser à tous les autres corps qui peuvent exister. Et c'est là que la question de l'immonde entre en jeu, puisque d'un point de vue étymologique en français, immonde, c'est ce qui est sale, et c'est aussi ce qui ne mérite pas de faire partie du monde. Et lui prend cet immonde et nous dit, cet immonde-là, je vais le rendre visible, et
à partir de ce moment-là, son art peut prétendre être politique. Merci. Je ne sais pas si vous avez compris. Vous voyez que j'essaie de traduire un peu en espagnol, peut-être? Ok. Donc, elle parle aussi, disait, sobre Jacques Rancière, es famoso, conocido libro, no sé cómo decir en español esto, Partaje del Sensible, ¿no? Que habla justamente de las formas. ¿Cómo? Ah, perdón, la repartición de los sensibles. La repartición de los sensibles. Gracias, Fabián. Entonces, que justamente habla Rancière de la regulación entre invisibilidad y visibilidad, o sea, lo que aparece y lo que no aparece, decía Nina, y que justamente ahí aparece la situación del trabajo de Antoine d'Agata con la idea del sucio, del inmundo, ¿no? Que no tiene derecho a aparecer, pues no tiene derecho a estar en el mundo. Entonces, con su trabajo, este se impone, o sea, se afirma esta otra posibilidad. Entonces, esto decía un poco ella para aclarar un poco su trabajo. O sea, también es, yo creo que yo veo una conexión con el trabajo de Amanda, con que decía Amanda, o sea, también sobre Mandietta, porque justamente ahí estamos hablando de este punto de cambio, me parece, en la enunciación, ¿no? O sea, la posibilidad de enunciación y de afirmación de lo que no se puede mostrar o que no se podía mostrar antes. O sea, se cambia un poco la manera de esta posibilidad de regulación, ¿no? Muy bien. ¿Alguien que haya presentado también algo que pueda añadir algo así en esta discusión? ¿Alguien que haya presentado algo que va là-dessus, que entoure aussi ces questions de l'affirmation de ce qui n'était pas possible avant et qui devient plus possible maintenant? Qui veut rajouter aussi I want to say something. When you're talking about this thing about dirty, this concept that is invisible and visible, I was thinking about what I said in my presentation about Hannah Wilke, because she said about this the female body. So in her performance, Esterification, she used her body as a power to understand what it is, this female body, and these things attached in her. So she used like chewing gums to make like little vulvas to glue in her body, you know, in all her body. And the audience give her the chewing gums, and she mold and put in her body. And the thing that called me attention in this is she said that this is the perfect identity of American woman, because Hannah Wilke was American. So she said that the female body, the woman, is like a chewing gum. You chew, and when this lose the taste, you throw it away and choose another piece. So this thing about this visuality and this invisuality is a thing that we need to understand about the female body, because the woman is invisible until she's sexual. So when Anna Mendieta and Hannah Wilke try to dissexualize this body, it's only a body. So the woman is only a piece of meat because she's sexual. So this decision of what is visible or not, it's always present in the woman body, because when we are sexual, or when we are ready to be with a guy or in sexual things, we are part of the world. If you don't want to be with a guy, or you are a little
you perform a little masculinity, you are invisible, you are nothing. So this thing that Hannah and Mendieta did with her bodies is important to us to understand what is this vulnerability, these things that is visible or not. So I was thinking about this. Yes. Sí, yo quería también comentar a propósito de lo que está comentando Amanda, y bueno, como el tema de bueno, el cuerpo femenino en su relación con lo visible o lo que no puede ser visible, algo que a mí me ha preocupado también en torno a los fat studies tiene que ver con no solo como esa visibilidad o invisibilidad que condiciona la corporalidad femenina, sino el cómo puede ser visible, ¿no? O sea, como también eso es algo que a mí me ha preocupado mucho. Por ejemplo, en el contexto de la gordura, es como puede ser visible, pero de cierta forma, ¿no? También la gordura no es que ya haya ganado mucho terreno en cuanto a esa posible visibilidad, sino el problema ahora al que se enfrenta es el cómo debe de ser, porque se muestran, sí, cuerpos gordos, pero con cierta regulación, cuerpos gordos, pero fajados, ¿no? Fajados, con corset, estetizados, o sea, otra vez pensar que el cuerpo femenino no tiene que tener esta posibilidad de ser un cuerpo que rebase los límites. Entonces, algo que yo sumaría a esta reflexión de lo invisible y lo visible también sería el cómo debe demostrarse. Merci, gracias. Elle dit qu'elle aimerait bien rajouter à cette idée du corps féminin la relation entre visible et invisible, la façon selon laquelle le corps apparaît, justement. Et là, je crois qu'on revient à cette idée du régime de visibilité chez Rancière, par exemple. Justement parce qu'il importe de penser sous quelle forme ce corps vient et commence à être notabilisé parce qu'il y a il est modélisé. La moduler, ces genres de représentations, elles sont modulées parce que c'est n'importe comment. Il y a des moyens de faire, il y a des moyens qui autorisent ou ne pas autorisent. Donc, ce n'est pas juste que ce soit visible ou invisible, mais comment, justement, c'est ça qu'elle essaye de mettre en évidence. Yeah, I always think about this, like you put a fat body in a advertising on TV, but it's like she said, all covered, and she's like, it's like you are trying to make a fat body to be a skin body, and you put on TV just for putting it. It don't have a purpose. You put the body there to, okay, we are cool, we are nice, we have fat people, we have black people, we have like all kinds of people, but all normalized, all the bodies is in a place that needs to be beautiful for the other's eye. Like, oh, you are fat, but you can use like a bikini. You can use like a top. Yes, you can. It's a body like everybody's, you know? So the thing is, how can we make these bodies visible? How can we make these bodies have a voice? Because the body on TV is visible, it's a visible body, but it doesn't have a voice. Like, it's normalized. The people on the advertising want to make the body like normal in a kind of thing that it's binary. So I think this is the challenge. How can we make these fat bodies, these black bodies, these woman's bodies, like have voices? Like our skin have voices. So put there is not good. It's like you are only trying to make a
good thing, but you are invisibly, I don't know the word, like it's invisible. Becomes another way of doing the same, right? Y un poco retomando también lo que comentaba Amanda, yo creo que el tema también es cómo repensar esta relación problemática entre la belleza y la fealdad, ¿no? Porque yo creo que la fealdad, así como también el fracaso, tiene un sentido muy importante al interior de lo queer, según Jack Halberstam. Yo creo que la fealdad es algo que todavía no nos hemos reconciliado con ella en términos de cultura visual. Absolutamente todas las diferencias, todas las diversidades corporales, funcionales, disidencias sexuales, disidencias sexogenéricas, condiciones corporales, no sé, hombres trans, mujeres trans, personas intersex, todas tienen que estar de alguna manera filtradas como por este filtro así de la belleza. Y yo creo que pensar de otra manera las formas corporales, más allá de ciertos ideales de belleza vinculados al orden, la simetría, la proporción, que siguen siendo los ideales de belleza grecorromanos que seguimos manejando hoy en día, yo creo que sería interesante, ¿no?, pensar otras formas de la belleza, o directamente abordar el tema de lo ugly, de la fealdad, como un gesto también de resistencia frente a estos procesos de normalización de los cuerpos. Porque todos queremos ser diferentes, pero raramente aceptamos nuestra fealdad, ¿no? Como que ese es el límite, ¿no? La diferencia, la diversidad, sí. La fealdad como que es algo todavía como muy, muy pesado para asumir. Y yo creo que habría que complementar lo creep y lo queer, la teoría creep y la teoría queer, también con una teoría freak, con una teoría que tenga que ver con la monstruosidad. Por ahí escribimos algo hace unos años, Ali y yo, sobre la teoría freak. Es un libro que está disponible en línea. Ya les paso así el comercial. Se llama Teoría Freak, Estudios Críticos sobre Diversidad Corporal, donde la idea es explorar la monstruosidad sin hacer de la monstruosidad algo como exótico, uh-huh, o algo que de alguna manera de nuevo se vuelve a negar en estas, uh-huh, políticas de la inclusión y todo lo demás. Pensar un poco como la fealdad también como una, sí, forma, o la monstruosidad como una forma de resistencia corporal, ¿no? Reconociendo que el monstruo no está allá afuera, sino que la monstruosidad nos atraviesa a todos. Gracias, Fabián. Il dit aussi, propose aussi de penser, ou c'est de dépasser un peu ces genres de dichotomie entre beauté et laideté et monstruosité, par exemple, et penser justement à la possibilité de soit de garantir de changer complètement ces modèles de beauté qui nous constituons depuis longtemps, toute la modernité, occidentale en tout cas, et penser l'idée de dissidence, de diversité à partir même d'autres genres de modèles, qui ne soit pas à partir de la beauté, simplement, mais aussi de la laideté, de la monstruosité. Donc, que puisse être un peu plus affirmé en tant que possibilité nouvelle, et pour que tous ne soient pas tout simplement filtrés ou réfiltrés dans des modèles préétablis, comme de la beauté occidentale grecque, par exemple. Non? Donc, il parle aussi des possibilités qui viennent maintenant à partir de théories queer et freak. Donc, il a aussi nous donné une référence dans un bouquin qui parle aussi de théorie de freak, de la monstruosité, comme possibilité de penser ces nouveaux modèles et de penser la laideté et la monstruosité ainsi, aussi comme résistance. Donc, de façon générale, je crois que c'était un peu plus ou moins comme ça que vous avez...
Bueno. No sé si alguien más que está presente gustaría hacer algún comentario, alguna pregunta. Si quelqu'un qui est aussi présent, qui participe, voudrait aussi poser une question, faire un commentaire. Non? Bon, dans ce cas, en este caso, esperamos un poquito para la conferencia de Paula, que bueno, que ya está pregrabada y que va a ser entre unos 30 minutos. O sea, nos attendons juste une demi-heure pour attendre la conférence de Paula Sibilia, qui va être présentée en ligne dans 30 minutes, plus ou moins. Sí, tenemos en algunas ponencias de performance, cuerpo y performance. Ah, sí, en este entretiempo. Están, ¿no? Ahora. Están entre... Ah, ok. Entonces, bueno, nos quedamos acá. Yo le agradezco mucho la presencia y, bueno, perdón, bueno, claro, por este contratiempo, ¿no? De posibilidad de Paula Sibilia estar acá. Pero creo que hicimos, bueno, una buena charla, ¿no? Je vous remercie la présence, la participation de tous, de toutes, et on a essayé de faciliter un peu cette conversation. Je crois que c'était hyper riche. Et je vous remercie. Et Lucia nous rappelle qu'il y a encore une présentation dans AXE, c'est l'axe de performance, corp et performance. Et après, justement, qui vient la conférence de Paula Sibilia. Donc, je vous remercie. L'agradezco a todos, a todas. También agradecerles a ustedes por la moderación, Fernando, y también por la traducción. Muchas, muchas gracias a todos. Gracias, Fernando, Lucía y thank you, everybody. Was very gracias nice. Gracias a todos. Nos vemos. See you soon. Chao, chao. Chao.